Não é, seu Rabino. Por que você diz coisas assim? Então, esse primeiro é este Targum Onkelos. Biom Shavuot Hashem, Targum Onkelos disse Biom Atzar Techon. O que é a palavra Atzeret? O que é Atzeret? Pesach tem mitzvot, tem matzah, tem maror, tem todos. Sukkot, tiene Sukkot, tiene todos, arbat aminim. Atzeret, ¿qué tiene? No, Bet HaMikdash, hay, está alejo, para nosotros, ¿qué hay? Hay uno, ¿qué hay? De esa atzeret, atzur mi melajá. De no hay trabajo, no puede trabajar como yo. Por este motivo, esa palabra atzeret que invitaron, ¿quién? Solamente Jajamim. Después, cuando empezaron a usar, Mishnayot, Gemarot. אבל אין התורה, לא אקסיסטה הפלאבה, עצרת היום השבועות. אבל תוציא את צווה דה, פסח תנמוס, אין ארץ ישראל אונדיה. הפרימר אונדיה. אין חוץ הארץ, עשה מוסדוס ולסדר. אין סוכות, כואנטו דיה סעי? מחיקודוס. אבל איתה פורקה. Porque não pode saber que essa é a verdade. Aí é o primeiro ou o segundo. Ahorita, Shavuot, por quê? Se sabemos que dia é Rosh Chodesh Nissan, sabemos que dia é Pesach, Lemachorat Pesach, Mad Yom Tov, começamos a virar a Homer, está escrito, claro, este dia. Então, com a virar a Homer, sabemos que é o dia de Shavuot, porque temos dois dias em Shavuot. Que é o motivo de fazermos dois dias de Shavuot? Não há motivo, não há dúvida, não há nada. Mas é... Mas o que é a Golá? Também a Golá é sobre a Sefirat HaOmer. Se sabemos as coisas de Nissan, agora sabemos exato o que é esse Shavuot. Quem perguntou a primeiro do mundo esta pergunta? Não importa, sabe que é esse motivo? Sabe quem é essa Rambam? הרמב״ם דיסה, לתודוס ימים טובים, תעשר לו דוס דיאס, ותמיין חג עצרת. כססטה, פוקטיכו תמיין, ואפילו ביום עצרת. כס אפילו, פרקטיסטי אפילו. אז כגוע כמו תודוס, פולה פרגונטה את הפרגונטה. ונקסה, נועי מוטיבו, יא, כבר סטיין האורדן, סיגימוס כאן האורדן. אז הרמב״ם, assim, indirecto, dijo a palavra. Ahorita, quem sabe que dia hicieron matan Torá quando saíram de Egipto? Era em Shabbat, não é? Que dia saíram de Egipto? Jueves. Que dia é em Sefirat HaOmer? 51. De jueves hasta Shabbat, ¿cuánto es? 51. Estamos de viernes, ¿eh? 51. ¿Por qué hacemos nosotros en el día 50? Antes era. El Shabbat era matar Torah, todos acepta. Si es 6 de Sivan o 7 de Sivan, mejor que trabajar la Biosi. Según la Biosi, 7 de Sivan. ¿Por qué era los jueves en domingo? 7 de Sivan. Segundo Rabanán, los jueves era el lunes, ¿qué día era? 6.
Es 51, no es 50. En la Gemara escrito de hay veces Shavuot está en 5 de Sivan. Hay veces 6 de Sivan, hay veces 7 de Sivan. Si hay Rosh Chodesh Nisan, Rosh Chodesh Iyar está 30 días, ¿qué día es Shavuot? 5. No, 5. 5. Si los dos están 29, 7. Si uno es 30, 1, 29, 6. ¿Cuánto? 6. No siempre, matando a ningún lugar en la Torah no escrito de Shavuot es Matan Torah. No existe. Nunca no escrito de Matan Torah. ¿De dónde salieron de Matan Torah? ¿De dónde este sueño? No es en la Torah, porque en la Torah no es verdad. No siempre sale así. En la Torah no es verdad que Shavuot es Matan Torah. Solamente cuando hicieron el calendario de nosotros, ahí cae Matan Torah en Shavuot. Está muy antigua. Por este motivo, en la Gemara, claro, está con raíces. Pero todas estas preguntas, ahorita hicimos, mandamos para hacer y Didia va a hacer un cuaderno. La pregunta, las respuestas están ahí. Última pregunta, uno deberá contestar, puede tomar 4 libros. ¿Qué es halajá especial? ¿Tiene Hag HaShavuot? De no tiene ni Pesach. Ni Sukkot, alajá, alajá. De especial solamente para Hag HaShavuot. No existe para, en Pesach y no existe en Sukkot. ¿Qué es tu rol, Hagen? El queso. Yo dije alajá, alajá. Fuerte. Queso es costumbre bonito. ¿No? Desvelarse en Leil Shavuot, Leil Tikkun. Hoy yo vi un libro muy importante, Torah Teshuvah, una muy fuerte, del dijo de Tikkun de Leil Shavuot, solamente para Amei Haaretz. Primera vez que yo vi un libro fuerte. Así él dijo este. Ahora cada momento se va a terminar. Está la raíz de este, está la Zohar. No, pero no es Tikkun. Él dice, un minuto, no, y alegre. Yo no me puedo meditar, ahorita ver. Pero de todos modos, en la Yeshivot, también en todos los estados, también dice la Tikkun. Es así. No, pero no el Tikkun hace. El Tikkun hace, ulea que da mal, está Zohar. Es Jajam Gadol, Torah Teshuvah. Pero el Zohar dice que estudió los Pesukim, y luego los Pesukim de Bim, luego los de Bim, Ketubim, luego de los Ketubim, que estudie los Midrashim, y luego que estudie el Zohar. Ahí viene el programa. Es regular. Regular. Yo voy a dar una prueba muy fuerte. No, no estoy buscando libros, nomás porque es regular. Regular, porque yo no veo nada de ahí. Quedó escrito tres pesuquín, que es todo. Este todo es invento, no está exacto que está escrito. Te puedes decir un pasú, puedes decir 10 pesuquín. ¿Tienes que dijo este texto? Este texto no es de Don Zohar. Seguro que no es. Ariel Kadosh hizo este texto, no hay otro. De Abed Yosef, ¿qué estudió en esta noche? ¿Quién sabe? Mishnayot. Mishnayot. No estudió otra cosa. Vete, José, mismos de Mishnayot. La Mishnah vino para de hablar con él. Este. Aber nunca sea así. También en la Yeshivot, también en todos los lugares, estudia este Seder. Aber no grita si usted ve a una persona estudiar otra cosa. Porque de todos modos tienen base muy fuerte ellos. Un jajam grande como Torah Teshuvah. No es cosa. Primera vez que yo veo en mi vida de un jajam fuerte decir estas palabras. Ah, vaya.